Oh. Nos unimos en la oración, hermanos. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor amado, con tanta alegría venimos todos a ti, agradecidos, Padre, felices. Con todo el sentimiento de nuestra alma, Padre, para poder abrir el corazón hacia tu presencia, hacia tu palabra. Y hacia todas aquellas cosas, Padre, que ahora en este servicio divino tú quieras brindarnos, regalarnos, darnos, Padre, de tu mano, para que entonces cada uno de nosotros podamos tener una nueva experiencia, una nueva oportunidad de vivir este encuentro, Padre, con todo el contenido espiritual, sabiendo que ya lo humano queda de lado, Padre, y que a través de nuestra fe, Padre, podemos llegar a ti, podemos llegar a Jesús, Padre, podemos entrar en tu reino. Así lo queremos vivir, Padre. Te alabamos y, y, y vislumbramos permanentemente tu amor y tu dedicación hacia cada uno de nosotros, hacia tu pueblo, Padre. Y amado Padre, especialmente en este año, bajo estas situaciones, estos hechos que ninguno de nosotros hubiese pensado, pero sin embargo, Padre, hemos podido quedar de tu mano y tú has estado alrededor nuestro permanentemente asistiéndonos. Amado Dios, que hoy también lo podamos vivir a través de tu palabra. Tú sabes lo que cada uno ha rogado, ha pedido, cómo venimos, de dónde venimos, Padre. Señor, tú quieras colocar un, un mensaje sencillo y claro, Padre, para que entonces de esto nos podamos tomar y esto pueda ser multiplicado en el corazón y, y generar muchos frutos, Padre, muchos frutos, muchas cosas hermosas, como también la paz, la confianza, la esperanza, amado Dios. Tú sabes, mis hermanos, todo lo que han, le ha tocado vivir, Padre, todas las experiencias, toda, toda la acreditación en las distintas luchas y pruebas. Amado Dios, confórtanos. Queremos vivir este encuentro en, de la mano, Padre, y en el sentir de nuestro apóstol de distrito, Padre, en su envío, en su deseo, y a través de él con nuestro apóstol mayor. También, Padre, te pedimos que quieras hacer posible que este altar, Padre, sea una vinculación perfecta, espiritual, con aquellos que se adelantaron en el camino, amado Dios, que Señor permanece en esa otra orilla preparando el alma como nosotros, y que habrá un día, un punto de encuentro cuando Cristo, Señor, nos venga a buscar. Te, te pido, Padre, que nada nos perturbe, nada nos moleste, Señor, que todo lo que está previsto, aún en lo técnico, esto pueda salir bien, para que entonces en cada hogar, en cada lugar, en cada corazón, Padre, pueda llegar tu palabra. Señor, danos una hora en el cielo, te lo rogamos, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para esta mañana nuestro apóstol mayor nos envía un texto bíblico que está en 1 Pedro, en el capítulo 1, los versículos 6 y 7, hermanos, que dice lo siguiente. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta aquí. Bien mis amados, con mucha alegría en el corazón, con mucho agradecimiento a Dios, junto con el querido evangelista Borotra que me acompaña en este servicio divino, traemos los saludos y los deseos de bendición de nuestro querido apóstol de distrito, hermanos. Junto a esto de los amados apóstoles, obispos, siervos y almas que en un y otro momento una y otra conversación, Señor también ellos lo transmiten para cada uno de nuestros hermanos que podemos estar juntos y también hermanos reciban una cordial bienvenida a la casa de Dios, al altar de Dios y una vez más y no por ser repetitivo hermanos sientan en esta bienvenida que es Dios el que con todo su amor, con todo su cariño y con todo su sentir de nuestro padre como nuestro Padre del cielo así nos recibe en su casa para eh, ayudarnos para consolarnos, para alegrarnos, para fortalecernos y para seguir conduciéndonos en este camino que nos lleva a la Padre Celestial. Miren, hermanos, este es un servicio divino también con un contenido espiritual muy profundo, son pensamientos de nuestro apóstol mayor. Hoy llegamos al, al último servicio divino de este año, el 2020, hermanos, y el cual está cargado de tantas experiencias, tantas situaciones, tantos hechos que no hace falta aclararlos mucho, hermanos. Un año muy particular. Pero también no tenemos dudas que ha sido un año también bajo la gracia de Dios, donde las circunstancias humanas, las situaciones humanas, lo que de pronto nadie hubiese imaginado, hermanos, no alteran lo que Dios tiene previsto para su pueblo. Y como dice el apóstol mayor, muchos eventos, hermanos, no solamente la pandemia, sino muchos eventos que tal vez hubiesen sucedido, aún sin una pandemia, hermanos, en nuestra vida, han cambiado. Muchas cosas nuestras. Seguramente han cambiado muchas cosas de nuestra propia vida natural, de nuestros días cotidianos, de nuestra familia, nuestra relación social, nuestras cosas laborales. Pero también, hermanos, seguramente han modificado muchos eh, elementos, muchas reflexiones que hemos tenido a nivel de nuestra vida de fe. Y cuando hablamos de nuestra vida de fe, al nivel de ser hijos de Dios, que también, hermanos, vivimos de esta manera y participamos de esta manera en todos los momentos. Y entonces el apóstol mayor, frente a esto, hermanos, coloca nuevamente una seguridad que el cual comprendemos, entendemos y nos sumamos, hermanos, y nos, y nos subimos a esa seguridad. Que Dios no cambió nada de su parte. No cambió su gracia, no cambió su amor, hermanos. No cambió, hermanos, su deseo de salvación. Todo lo que está previsto desde el principio, hermanos, como también lo dijo el apóstol mayor, no se canceló, no cambió el plan, hermanos, en la espera del retorno de Cristo. Todo lo que hemos recibido, hermanos, en los sacramentos, en el bautismo, en el Espíritu Santo, en, ese, en este proceso de redención que estamos viviendo, hermanos que comprendemos tiene, tenía este, esta parte, hermanos, este tramo, podemos decir así, no está suspendido, hermanos, sino que podemos y, y hemos vivido muchas experiencias y podemos seguir preparando nuestra alma en fieldad hacia el Día del Señor. Por supuesto, hermanos, todos hemos vivido muchas experiencias, hemos llorado con los que lloran, hemos reído con los que ríen, hermanos. Lo seguiremos haciendo. La casa de Dios, hermanos, la iglesia de Cristo, representada en cada uno de sus hijos, obró de una manera muy especial, muy profunda, hermanos. Se despertaron muchísimos dones. Todo fue tratar y querer hacer algo para servir a Dios y a sus hijos. Y esto se logró. No pudieron ser impedidas tal vez circunstancias, hechos, no, no pudo ser impedido tal vez, a pesar de nuestras oraciones, que alguien partiera, se adelantara en el camino, hermanos. Pero sí, hermanos, estuvo el consuelo de Dios, de su parte y de los hermanos rodeando a aquel que tenía esa situación. Y entonces el apóstol mayor, hermanos, Trae este texto bíblico maravilloso del apóstol Pedro, muy claro, hermanos, de su primer carta, donde él hablaba a los, expra, a los expatriados, aquellos que habían sido dispersados, pero que seguían con su fe, con su reconocimiento. Entonces, los exhorta, les muestra primeramente, miren, en el, en el versículo 3 y 4, les muestra primeramente lo central, hermanos, la meta, la misericordia de Dios. De que fuimos llamados. Él lo dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, hermanos. No, con esta palabra, Él nos despertaba, Él le mostraba a veces las dificultades de ser cristiano, hermanos, en esa época. Y hoy la palabra nos despierta, nos, nos apoya y nos dice esto: que esto no se perdió. Dice para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la realidad plena. En eso, hermanos, como dice el texto de hoy, dice el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. Sí, nos alegramos y tratamos de mantenerlo bien, bien vivo, esto, esa llama, esa, 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 esa promesa, ese futuro, hermanos, que solo se puede acceder con fe. Y como también lo dice el apóstol, hermanos, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Todo encaja, hermanos, en el plan de salvación. No hay ninguna improvisación de parte de Dios. Y entonces, bien, hermanos, pero aclara el apóstol Pedro, y esto lo entendemos, porque lo vivimos, hermanos, simplemente porque lo vivimos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿no es cierto? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y allí es donde viene la palabra hoy, hermanos. Si es necesario, podríamos preguntarnos: ¿y será necesario? Miren, cuando uno piensa en uno, seguramente va a decir: Bueno, otra vez no era necesario. Y es lógico pensarlo así, no, no deseamos problemas desde ya. A veces decimos los problemas vienen solos. Si es necesario. ¿Y quién tiene la real dimensión de esto, hermanos? Dios. Pero que sin embargo pasa por su amor. Y como bien dice el apóstol mayor hoy, hermanos, eh, Dios no quiere que suframos, no nos trajo a su casa para sufrir. Es el mal de este tiempo el que nos hace sufrir. Pero Dios permite, mide, nunca va a permitir algo más pesado de lo que nosotros podamos llevar. Y en esto tenemos muchas experiencias. No es la primera vez que nos toca alguna circunstancia, alguna lucha, alguna prueba, no es la primera vez. Y si miramos hacia atrás, como bien hemos cantado todos juntos, que cuando los conflictos nos muestran que todo se perdió, pensemos, pensemos, sí, pero si en aquel momento también esto, lo otro y tal vez cosas mayores. Y sin embargo, Dios se mostró. Y sin embargo, a pesar de la circunstancia, pude crecer, pude comprender, pude aprender a orar más, pude aprender y darme cuenta de que en, en, en lo más. Eh, álgido de la circunstancia, Dios es donde está más cerca. Y a pesar de que mis pensamientos pueden pensar que me dejó, que no me comprendió, que no me escuchó, y no fue así, hoy va a ser igual. Dios no nos sacó de, este, de, esta, de esta temporalidad, de esta tierra. Hermano. Recordaba la palabra que Jesús le dijo a Pedro, cuando le expresó Simón, Simón, el diablo quiere que seas arandeado, como, a, como a las espigas de trigo. Y yo rogaré al Padre que tu fe no falte. No es que Jesús le dijo, bueno, mira yo te lo voy a evitar, quédate tranquilo, me enteré antes, vamos. Yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. Hermanos podemos comprender, y aquí está el mensaje del servicio divino de hoy, que en las pruebas Dios fortalece nuestra fe. En las pruebas muchas veces tomamos dimensión del amor de Dios. Muchas veces tomamos dimensión concreta de lo más importante que es cómo está y cómo es nuestra relación con Dios que en definitiva hermanos es lo más importante es lo personal es lo que hemos llegado a, a vivir a través de nuestra fe con ese ser creador que que no lo vemos pero que lo amamos que lo que lo consideramos que lo buscamos que estamos esperando de él todas las cosas y por sobre todo hermanos la dignidad para el día del Señor Y si bien podemos decir, como también Jesús lo pudo decir en su momento, si, si este vaso pueda pasar de mí, pero que sea hecho tu voluntad, porque todo lo que Dios permite es para bien de sus hijos. Y como lo, lo, lo pudo expresar el apóstol Pablo, a los que aman a Dios todas las cosas son para bien conforme el propósito por el cual fuimos llamados. Podemos quedemos confiados. Así como el pueblo de Dios pudo ser probado muchas veces y muchas veces dudó, también nosotros fuimos probados muchas veces y tal vez dudamos. Nuestro Padre del Cielo nos comprende aún en nuestras dudas, pero cuando es necesario aparece y nos ayuda. Cuando este pueblo que era guiado por el desierto también era, era provisto del agua porque necesitaban agua, en un momento Dios permitió que tuvieran sed en ese Monte Oreb y ese pueblo se quejó a Moisés y las cosas se pusieron bastante complicadas donde Moisés le, le, le dice a Dios están a punto de apedrearme entonces Dios le, le da todas las indicaciones a, a Moisés y entiendo que esas indicaciones eran muy precisas y con mucha calma solo Moisés tenía que hacerla nada más así lo hizo y entonces brotó de esa peña agua Nosotros en este año 2020, el amado Dios permitió temporalmente que hasta fuésemos privados de dones espirituales muy esenciales. Hablamos de la Santa Cena, hermanos, que tal vez nos ha tocado sufrir, pensar, y ahora cómo voy a hacer, no, no voy a poder tomar la comunión con Cristo. Esto lo permitió Dios, y Él sabe todas las cosas. Y podemos tener ese sentir, y está bien que, lo, que, que tengamos ese sentir. Eh, diferente sería que nos dé lo mismo, exactamente lo mismo. No, porque llevamos y reconocemos, cada día reconocemos más el valor del sacramento, el valor de la palabra, el valor de la oración, el valor de la ofrenda. Vamos, vamos creciendo en todo esto. Dios permitió que este año todo eso no estuviese, solamente quedó la palabra y el perdón. Y el apóstol mayor incluso habló de, de las migajas, pero que seguramente, de acuerdo a nuestra situación espiritual o nuestra situación de fe, cada migaja se, se ha constituido en un gran manjar por la necesidad que teníamos. Porque es una migaja del verdadero pan de vida que es Cristo, no es de otra cosa. Entonces, si bien hemos vivido esta experiencia espiritual, a nuestro nivel de hijos de Dios, esto no significa que no sigamos amando a Dios y confiemos en Él. Y entonces, así como lo, lo coloca el, el apóstol Pedro, porque Él compara nuestra fe y, y dice que es más preciosa que el oro. Si no creciéramos en esto, hermanos, diríamos que es algo que no tiene sentido. Pero porque creemos... Decimos, sí, es mucho más preciosa que el oro, porque simplemente nos permite ingresar a las cosas de Dios, ver lo que nuestros ojos no vemos. Lo dice también eh, el apóstol en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. No es una contradicción, es una realidad de los hijos de Dios. Amamos a Dios sin verlo, porque lo conocemos, cómo se moviliza. Entonces, queridos del corazón, quedamos confiados. Terminamos este año a pesar de todo, alabando, agradeciendo y estando cerca de Dios. Esto no quita, no quita que llevemos el pesar, que llevemos eh, la tristeza de recuerdo de aquel que se fue, el recuerdo a través de lo vivido. Esto no quita y aún... Dios esto lo entiende, lo comprende y, y nos abraza. Y, y vamos a sentir su calidez. Porque, ¿por qué en las luchas crecemos? ¿Por qué pasa esto? Porque es como el oro que se purifica y necesita de ese fuego. Y entonces tenemos esa posibilidad de probarnos cómo es realmente nuestra fe, nuestro reconocimiento. ¿Cómo es nuestra vida de los hijos de Dios? Que así lo podamos vivir. Queremos terminar este año con toda esa seguridad y comenzar un año nuevo. Que como decimos siempre, ojalá que sea el año que venga Cristo, que se cumpla la promesa, que es lo que estamos esperando. Esto no interfiere en que podamos también tener deseos y proyectos, no interfiere en esto. Pero si viene el Señor, acá estamos preparados todos. Como alguna vez fuimos en serio, tenemos las valijas hechas. No porque renunciamos a nuestra vida natural, no. Porque también la cuidamos. Pero queremos estar en esa, en esa situación espiritual. Y seguramente del año que viene se habla mucho. Y todos estamos expuestos a tantas consideraciones, le decía muchas incertidumbres. En cambio, nosotros, como hijos de Dios, cuando miramos hacia el futuro, que no lo conocemos, porque no está dado a las personas conocer el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, ni dentro de un minuto. Pero sí, como hijos de Dios, tenemos una capacidad, tenemos una virtud, que ante eso desconocido le colocamos nuestra confianza. Y nos, y nos, nos, eh, nos inclinamos, hermanos. Casi les iba a decir, nos tiramos. En las manos de Dios, porque confiamos en Él. Que así lo podamos vivir, está el querido evangelista, que Él pueda colocar todo el sentir de su corazón. Amén. Mis amados en el Señor, en lo personal mi alma ha sido muy impactada en virtud de lo que el Señor sirvió en el apóstol, en nuestro querido y amado apóstol. Me conmovió también, así que lo, lo he de expresar. A instantes eh, se ejecutó una melodía, cuando mi fe me abandonare, él me sostendrá. Y es un cuadro muy especial de las escrituras que viene a mí. Es cuando Pedro, hermano, le dice al Señor, si tú me llamas yo voy a poder caminar sobre las aguas. Y le dice, vení. Y entonces él empieza a caminar, sin problema. Pero cuando se levantó un poquito el viento, a veces las circunstancias, se empezó a hundir. Y dijo, Señor, socórreme. Y el Señor extendió su mano y así lo asistió. Hermanos, cuando dejamos de mirar las circunstancias y nos detenemos a buscar la ayuda de donde tiene que venir, ahí hermanos se produce el milagro en nuestra vida y en nuestra fe. Ahí se produce entonces la asistencia del Señor, queridos hermanos, porque entonces sabemos que todo depende de Él y estrechamos esa mano, Señor, socórreme. Y nos damos cuenta en esa reflexión, que muchas veces creemos que tenemos una fe, que lo podemos todo, y nos damos cuenta que cuando llega un determinado momento parece que estamos, hermanos, hundidos. Ha dicho el Señor en el Apóstol a instantes. Ese pueblo cuando entonces, a veces quizás protestaba, por así eso se quejaba, cuando tenía que transcurrir en el desierto, queridos hermanos, habría que hacerse la pregunta. ¿Te olvidaste de las cosas que el Señor abrió al Mar Rojo y te libró de, entonces de un, de un ejército de los egipcios que querían acabar contigo, pero hace poco de esto, ya te olvidaste y a veces somos así. Y entonces el Señor te dice, aquí le dijo al moisés ahí tienes que lutúar, haz lo que tienes que hacer. Y el agua surgió. ¿Cuántas veces, hermano o hermana, nos hemos presentado frente al altar del Señor, ese altar que quizás podamos trabajar que ahora, hermanos, ese altar del Señor, el Señor, Padre, socórreme, en este periodo que hemos vivido... ¿Cuántas veces, sin saber lo que el Señor nos iba a decir, decíamos, Padre, revélate en el Oficio Divino, o en la palabra pastoral que recibíamos un miércoles y esa palabra caía, hermanos, como un rayo sobre nuestra alma y, y, y cambiaba la situación. O a veces un vídeo enviado, hermanos, por un cántico de varios hermanos jóvenes, de tan diversas situaciones que no llegaba, y despejaba, llenaba el corazón de luces, cuando a veces las circunstancias eran bastante pesadas que atravesar. Queridos hermanos, entonces tenemos la convicción que en ese desierto muchas veces se suceden esos maravillosos milagros. Cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos encontrado como Elías, por así decirlo. Habíamos hecho, hemos vivido maravillosas experiencias de que Dios nos respondió. Y después, porque se, huye, se puede oír una determinada palabra, una determinada circunstancia, uno en palabras más o palabras menos le tiene que decir al Señor. Mirá, yo acá no quiero estar más, me quiero ir, se terminaron las cosas. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios contigo y qué hace Dios conmigo? Envía un ángel. Y te toca. Levántate. Toma y come. Y así lo hizo Elías. ¿Y qué se hizo Elías? Se volvió a dormir. Porque no fue una vez, fueron dos. Y el apóstol dijo: ¿Cuántas veces el Señor se acerca a ti y a mí? Hasta que la segunda vez le dijo: Levántate, toma y come. Y con esa pequeña torta que ese ángel cocinó, con esa agua que el ángel le dio, caminó durante 40 días y 40 noches, hermanos, sin necesidad de algo. Cuántas veces, hermanos, entonces tenemos que atravesar, entonces las circunstancias de la temporalidad y nos damos cuenta que el Señor simplemente con tu palabra seguimos avanzando, porque ese es el milagro del Señor. Hermanos, la palabra del Señor siempre estuvo presente. No nos faltó nada. Tomamos de esa palabra, queridos hermanos, en cada instante para poder conservar y profundizar ese momento tan especial del altar que llena nuestra alma, vuelvo a repetir, de luces. Cielo y tierra pasará la palabra del Señor, ¿no? Y queridos hermanos, miramos entonces a veces, cuántas veces esas preguntas que se levantan en nuestra alma diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tal otro? Como decía el profeta Abacú en sus ayes, hasta que viene la reflexión interna, el justo por su fe vivirá. Hermanos, hacemos esa reflexión interna. Fue mencionado así en un desliz de esos 40 días. Cuarenta días es un cambio. Ahí e existe ese profundo cambio de reflexión en nosotros. Padre, ¿qué esperas de cada uno de nosotros? Y hermanos, no miramos entonces quizás la mediatez que entonces dice, sí, bueno, termina un año, empezamos. Por supuesto, son las cosas naturales. En nuestra alma recorre, hermanos, la mirada del día de los días. La mirada, queridos hermanos, que el Señor intervenga en tu vida y en la mía, queridos hermanos, para decir hacia ese lugar queremos ir y apropiándonos, hermanos, de la palabra y de los sacramentos que el Señor dispone cuando Él así lo dispone, podamos alcanzar, hermanos, por esa maravillosa promesa, hermanos, de ser un vencedor por gracia del Señor. ¿Qué nos limita de alcanzar el altar del Señor? El altar del Señor se constituye cada vez que nuestra alma mira con unción la palabra, sea por un video o sea por esa palabra pastoral o cuando estoy en la comunidad. Ahí se constituye el altar del Señor. Los demás son otras cuestiones edilicias, estructurales, pero esencialmente, ¿dónde está el Señor? ¿Qué limitaba, queridos hermanos, a Daniel, incluso hermanos en la diáspora, mirar? Entonces todos los días abrir las ventanas para poder mirar hacia dónde estaba su corazón, queridos hermanos, y levantar las oraciones. ¿Qué nos limita a ti y a mí de buscar esa relación profunda y sincera con el Señor? Dijo bien el Señor en el apóstol. Claro que algunos quizás no están en lo físico, pero el Señor dijo, mi Dios, nuestro Dios es Dios de vivos. Están en el otro lugar, en la otra orilla, y hacia ese, hacia ese lugar apuntamos. Hermanos, entonces no miramos hacia abajo, sino levantamos la cabeza y miramos hacia adelante, porque el reino de los cielos se ha acercado, el día de los días se acerca y queremos estar, hermanos, preparados con profunda convicción en el corazón, con esa maravillosa fe que es necesaria para tener el agrado de Dios. Hermanos, ahí, en ese momento cuando colocamos toda nuestra solicitud, toda nuestra confianza en Dios, esa fe que no pasa por el razonamiento, porque no se puede explicar, no se puede demostrar, no hay una ecuación para demostrar la, la aparición de la fe, sino es un don de Dios, regalado por la palabra, que hace ese maravilloso misterio del milagro en el alma, que entonces puede haber Dios presente, de una forma u otra. Hermanos, que podamos experimentar la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas y así con esa tranquilidad alcanzar la promesa que bien nos dijo hoy el Señor en el apóstol, el Señor no cambia y nos quiere por sus hijos para podernos colocar esa corona para siempre. Amén. Sí, hermanos, agradezco a Dios también la manifestación de su palabra, porque a mí también me produjo un gran impacto en el corazón. No hay nada nuevo, hermanos, que Dios no conozca. Y con tanta precisión y con tanta, a veces, eh, definiciones tan sencillas, Él, hermanos, nos indica el camino para transitar en el medio de toda nuestra vida, transitar tranquilamente y confiadamente el camino que nos lleva a la patria celestial. Y en esa reflexión que, que traía el querido evangelista, Hermanos de Pedro, sobre las aguas, es muy clásico este ejemplo, muy clásico. Todo lo que se puede y todo lo que se deja de poder, es increíble en un instante, ¿no es cierto? Un pensamiento, una duda. Por eso que es necesario que nuestra fe sea probada y sea fortalecida por Dios. Constantemente. Nuestra fe tiene que crecer. Es como ese hermoso texto, hermanos, donde expresa que la, la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿no es cierto?, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, debe haber un crecimiento, no un estancamiento. Y lo lindo es que frente a situaciones, hechos, El que es fiel, hermanos, recibe la protección de Dios en ese poder. Que lo podamos seguir experimentando una y otra vez. Esto está dispuesto así. Puede haber cambiado los tiempos, las formas, las circunstancias, los hechos, todo. Hoy tenemos estos hechos que vive toda la humanidad. Antes hubieron otros, vendrán otros, no sabemos. Pero el pueblo de Dios sigue transitando hacia el encuentro con el Señor. Ese es el hecho más continuo, más estable, más real que existe. Porque es de parte de Dios. Por eso... ¿Qué viene el apóstol Pedro? Tu fe es más, más grande y más valiosa que el oro, para que tengamos una buena proporción. Y en las palabras que dice el texto, si es necesario que tengamos que pasar algunas pruebas, a veces esas algunas son muy grandes, sí, son muy grandes, pero quedemos sujetos. Quedémonos fuertemente tomados de, de la mano de nuestro Padre del cielo, porque Él siempre sabe el camino de la salida de la circunstancia. Y así vamos a ingresar en el nuevo año. Ahora viene un momento tan especial, el perdón de los pecados, donde también esto, este hecho maravilloso de Dios, de su amor, de su misericordia, se mantuvo durante todo el año, cada servicio divino. Que hemos recibido y hemos experimentado y hemos agradecido, porque seguramente a cada encuentro llegamos con nuestras cosas, con nuestros errores, nuestras situaciones, nuestras insuficiencias, pero no nos vamos de Dios, volvemos a su altar. Y entonces, Dios así nos recibe, porque Él ofrece el perdón y Él lo ofreció en el sacrificio de su Hijo, una vez y para siempre. Entonces está abierta esa posibilidad y nosotros la vamos comprendiendo, no queremos quedar en, en nuestros errores, en nuestra, en nuestra situación que nos separa de Dios. No, al contrario, necesitamos una nueva, una nueva oportunidad y Dios la da siempre. Como en este día, nuevamente el amado Dios nos ofrece el perdón. Y nosotros volvemos a venir con el deseo de que Él nos pueda perdonar. Y tal vez lo podemos haber dicho en forma verbal, en forma oíble o no, o lo, hemos, o lo hemos dicho desde nuestro corazón. Amado Dios, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Y no solamente le hemos dicho a Dios, tal vez lo hemos dicho hacia quienes nosotros cometimos el error, que tal vez hemos entristecido o tal vez no hemos obrado convenientemente, también pudimos decir perdón por esto, por esto, por lo otro. Cuando el corazón está predispuesto de esa manera y tiene arrepentimiento verdadero y sincero, Dios perdona. Y a partir de allí no se habla más del tema. Pero por supuesto, como dijo Jesús a esa mujer, bueno, mira, nadie, nadie te acusa. Pero vete y no peques más. Ahora la querida hermana va, va a poder interpretar el himno de arrepentimiento y mientras que escuchamos esa melodía podemos nosotros reflexionar sobre todo lo que queremos que Dios entonces pueda limpiar en nuestra alma y en nuestro corazón. Por favor. Bien, muchas gracias. Bien, hermanos, ahora con, con todo el sentimiento de nuestra alma, los invito a ponerse de pie para la oración que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén ahora yo os anuncio este alegre mensaje en el nombre de nuestro señor Jesucristo el hijo del dios viviente os son perdonados los pecados y la paz de resucitado sea con todos vosotros amén amante padre bondadoso dios de amor volvemos todos a ti agradecidos señor en este servicio divino que diríamos para nosotros es el último servicio divino del año, Padre, de este año, pero que una vez más hemos encontrado todo tu amor, to toda tu dedicación, Padre, toda tu palabra, toda tu sabiduría, Padre, y también, Padre, como en este caso, el perdón que, que cabe en nuestra alma, Padre, por nuestros errores, nuestras cosas que a veces no podemos evitar pero que tú comprendes, amado Dios, y que no nos dejas así, nos invitas y nos limpias y nos, y nos, y nos colocas bien, amado Dios, y nos acomodas todas las cosas. Y entonces ahora tenemos, podemos tener esa comunión plena contigo, Padre, y tenemos la paz de Cristo. Y entonces ahora podemos continuar el camino de otra manera, amado Dios, y esto lo sentimos en el alma. Por eso te agradecemos todo, Padre. Sigue acompañándonos, Padre. Sigue, Señor. Interviniendo cada vez que es necesario en nuestra vida de fe, para no perderla, para crecer en esto y alcanzar el día del Señor. Amado Dios, tal vez pueda parecer reiterativo, pero queremos quedar con ese sentimiento de agradecimiento, profundo y elevado, aún tal vez no comprendiendo todo, Padre. Tampoco deteniéndonos para tratar de comprenderlo, porque sabemos que tus cosas, Señor, son reservadas a ti. Y lo, lo que tenemos que tener y lo que tenemos en claro es que tú quieres lo mejor y tienes un reino eterno preparado. Así queremos estar y hacia allí queremos ir. Bendice a tu pueblo, Padre, a cada uno de tus hijos, a cada uno de nuestros hermanos desde los pequeños padres junto a su familia, a sus padres, amado Dios, en lo que también ellos les ha tocado experimentar y vivir en este año, amado Dios, para que estén protegidos, para que las consecuencias no sean mayores, sino que amado Dios, al contrario, las consecuencias sean de haberte experimentado día a día, padre, y haber crecido, porque vemos también en los niños su respuesta maravillosa en la fe. Y la juventud, padre, que también ha experimentado, ha tenido un año particular seguramente. Algunos habrán logrado sus objetivos, tal vez otros no. Pero esto no significa que ellos no dejan de amarte, amado Dios. Tú acompáñalos, acércate en forma especial, Padre. Demuéstrales que tengan muchas experiencias en la fe, Padre. Amado Dios, los adultos, los mayores. Señor, también han, han, han vivido situaciones, hechos. Amado Padre, protégenos a todos. Señor, coloca toda la, todo el consuelo, amado Dios, toda la paz, toda la seguridad en aquellos que han perdido un ser querido. Tú sabes, amado Dios, tú conoces, tú sabes la necesidad de esto. Y, y te lo pedimos a ti porque solamente tú lo puedes hacer. Nosotros, Padre, nos faltan palabras, no nos faltan sentimientos hacia nuestros hermanos, pero sí nos faltan palabras. Por favor, visita esos hogares, porque en estos días de fin de año también esto se nota mucho. Y los que están enfermos, internados, y los que están luchando, amado Dios, en sus pensamientos, en sus soledades, en sus depresiones, Padre, aquellos que son atendidos de una u otra manera, Padre, tus ángeles como se han movilizado durante todo el año lo puedan seguir haciendo, en esto confiamos Padre no termina tu gracia con todo esto y esto lo sabemos, guarda a nuestro apóstol mayor al más pequeño en tu casa, amado Dios a todos tus hijos, a todos tus siervos a todos los colaboradores, amado Dios, a todos los que este año especialmente se han constituido en una herramienta muy valiosa en tus manos amado Dios, que podamos cerrar el año con, con la alegría del trabajo hecho Padre, con la seguridad de todo lo que hemos vivido, y por sobre todas las cosas, amado Dios, si viene tu hijo antes de que termine el año, o si viene tu hijo el año que viene, Padre, allí queremos estar. Y cuando miremos hacia los costados, que nos podamos ver todos, Padre. Todos, amado Dios. Aún también muchas de nuestros hermanos que hacía tiempo no venían y hoy están con nosotros y tantos que no te conocen. Padre, lo confiamos todo esto. También queremos pedirte, Padre, por la ofrenda que también hicimos en este día, Padre, y hemos hecho durante todo el año. Amado Dios, bendice las manos ofrendados a toda la colaboración. Que también eso tenga tu respuesta maravillosa de bendición. Y ahora que nos vamos, Padre, protégenos, ampáranos, Señor, que tus ángeles sean nuestra compañía. Te lo rogamos, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, hasta aquí lo que ha permitido el amado Dios para este día, para esta mañana, que podamos quedar en su bendición, en su ayuda, en su amparo, que podamos sentir esto, que podamos terminar este año de esta forma, de esta manera, y en esos saludos que recibimos permanentemente, hermanos del apóstol de distrito, de los apóstoles, de los hermanos, de tantos, a veces saludos de quienes ni se conocen, pero que ese amor fraterno... Se ha potenciado también en todo esto, esto los lo puede hacer con toda la alegría, con toda la felicidad y con toda la seguridad. Solo una palabra, hermanos, leía ayer a Samuel, cuando en ese hecho maravilloso frente a los filisteos, hermanos, una vez más Dios se mostró y él pudo decir: Hasta aquí nos ayudó el Señor. Así va a ser. Cada día. Vamos a decir lo mismo. Y eso nos va a dar renovada fuerza. Que así lo podemos vivir. Hasta siempre. Dios los bendiga y un abrazo de todos nosotros para cada uno de ustedes. Hasta siempre, hermanos. Por favor.